Vieron a Bill Murray comiendo en un sitio y vieron que estaba comiendo patatas fritas y entraron corriendo, le robaron una patata frita a Bill Murray y le dijeron: y nadie te va a creer. Y se piraron los dos chavales. Y entonces Bill Murray se levantó, se empezó a partir el ojete, se acercó a los dos chavales y les dijo: no me puedo creer que hayáis tenido las pelotas de hacer esto. Abrió su cartera, le dio $50 a cada uno y le dijo: tomad, os lo habéis ganado. Y se marchó. ¿Y qué era aquello que nos embelesó tanto de este actor? Y era varios conceptos que él traía. Por ejemplo, el de vive una vida bohemia. ¿No? Esa fue una de las conclusiones sí. que llegamos ahí. Pero claro, ¿qué significa una vida bohemia? ¿Qué significa el estilo de vida bohemio? Porque esto es algo que muchas veces se habla y dice, mira el estilo lo de vida bohemio de este artista, claro, pero siempre como algo muy pedante. Es una palabra que te llena la boca, pero ¿cómo lo definirías? Claro, es que es... Claro, ¿cuál es la...? Porque una cosa es la definición real de las palabras y otro lo que se cree que es algo. Sí. Que es la impronta social o el mal uso de un término de manera popularizado, ¿no? Bien, la definición de vida bohemia es... Una vida bohemia es aquella despreocupada que busca la alegría de vivir, los placeres mundanos y las compañías agradables. Eso es una vida bohemia. Sí. Algo que a mí me parece digno de aspirar a eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que habíamos dicho de Bill Murray, que nos parecía atractivo, es que, joder, el tipo gozaba de una vida bohemia. El tipo realmente buscaba estos placeres mundanos, la despreocupación, el centrarse en las cosas más alegres y el resto tomar por el culo y demás, ¿no? Esto me llega al siguiente punto, que otras conclusiones que sacamos de que rescatábamos positivamente de él, y es que él es una persona que lo que demuestra con sus actos es que valora su tiempo. Sí. Valora su tiempo. El tipo es muy consciente del ahora, es muy consciente del momento en el que está viviendo, es muy consciente de que el pasado ya pasó y el futuro a saber. Es incierto, claro. Su actitud demuestra que el 90% de las cosas en la vida importan una mierda. Él hace lo que quiere y cuando quiere y actúa como si la vida no fuera con él. Él va con la vida, más bien, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Cómo llegamos a la conclusión de su vida bohemia, de que él vive la hora y todo eso? Pues a raíz de todas estas historias que se conocen de él, de anécdotas de Bill Murray. Es más, he encontrado una página web, que la voy a dejar abajo en la descripción, que es un blog que recopila historias de Bill Murray. ¿Qué son las historias de Bill Murray? Bill Murray es famoso y conocido por generar leyendas urbanas con su presencia, ¿no? De que él se acerca, la mítica, la más conocida que todo el mundo habrá escuchado alguna vez, es que había dos chavales comiendo papas fritas, se acercó Bill Murray, le cogió una patata, se la comió y dijo, y nunca nadie os va a creer que esto pasó. Y se piró. Esta es la historia mítica que todo el mundo conoce. Sí. Pero como esta, hay muchísimas. Hay, pero un montón, ya os digo, he encontrado un blog que solamente recopila estas historias. Dejo el enlace abajo en la descripción por si lo queréis ver. Y de hecho está actualizado creo que hasta este año. O sea que, sigue habiendo avistamientos de Bill Murray. Hostia, ni que fuera el Yeti. Como que el fulano ha ido generando y increciendo de su leyenda viva. Sí, porque ha hecho un montón de cosas. Otra de las historias que hay de él famosos es que, claro, esta historia de las patatas se ha popularizado. Sí. Se ha popularizado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron dos chavales? Entraron, vieron a Bill Murray comiendo en un sitio... Y vieron que estaba comiendo patatas fritas y entraron corriendo, le robaron una patata frita a Bill Murray y le dijeron, y nadie te va a creer. Y se piraron los dos chavales. Y cuando se fueron, estaban en plan partiéndose el ojete y miraron para dentro del bar y Bill Murray les estaba mirando con una cara de mala hostia, pero que pensaron que les iba a crujir la vida. Los iba a matar. Y entonces Bill Murray se levantó, se empezó a partir el ojete, se acercó a los dos chavales y les dijo... No me puedo creer que hayáis tenido las pelotas de hacer esto. Abrió su cartera, le dio $50 a cada uno y le dijo, tomad, os lo habéis ganado. Y se marchó. ¡Ay, qué pavo! ¿Qué mierda le pasa por la cabeza? Historia de Bill Murray, sí, ¿vale? Sí. Entonces, claro, todas las historias lo que demuestran, hay un montón de distintas, de él yéndose a lugares a recitar poemas, él yendo a... Fiestas universitarias. A fiestas, sí. Esa es una muy mítica de él, de meterse en una fiesta universitaria que estaban organizando dos chicas en su casa, y se metió, vio que la cocina estaba hecha un desastre y se puso a lavarle los platos, ¿no? O sea, es un fulano que vive ahora. Claro. Vive ahora, o sea, y vive como si la vida no fuera con él. O sea, el tío tira hacia adelante y hace lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. Eso es una actitud de alguien que valora su tiempo, valora lo que está pasando aquí y ahora, y el resto como que ya da más igual, ¿no? O sea, y además con una actitud de que, pues, lo que hemos dicho tú y yo muchas veces, que el 90% de cosas en esta vida importan entre poco y una mierda, ¿no? Nos vimos reforzados cuando llegamos a estas conclusiones en su momento por la filosofía que se podía ver a través de sus personajes en las películas.
que son personajes que van en la misma vida. En la misma vida, no, perdón, en la misma línea. Sí. En demostrar esa filosofía detrás de vive la hora, buscar una vida bohemia, de un tono despreocupado, de un tono de saber quedarse con las cosas que de verdad importan en la vida. Ejemplos de esto. Él es Baloo en el live action del Libro de la Selva de Disney. Sí. Él interpreta a Baloo. Busca lo más vital, no más, lo que has... De... Claro, o sea... Sí, no hay personaje más despreocupado que Baloo, joder. Space Jam. Ya. El fulano no sé lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. Se mete en un partido porque es amigo del productor y puede hacerlo. Ya. O sea, no, no hay más. Cazafantasmas. El personaje de Peter Beckman es el más viva la vida de todos. Es el personaje que además más intenta disfrutar de lo que está haciendo. Incluso sí. lo utiliza como herramienta para ligar en un momento dado. Sí. De la tal. Intenta siempre sacar un lado positivo de cada momento. Por lo menos, más que sacar un lado positivo, sacar una risa de cada momento que está viviendo. Claro. Por muy jodido que sea. ¿Sabes? Vamos a Atrapado en el Tiempo. Yeah. La que nombrábamos antes. Una película que va de un fulano que hasta que no aprende a valorar su tiempo... Y a que está no castigado. Aprende a tener una actitud correcta, hasta que no llega un momento de aprender a valorar los placeres de la vida y buscar compañía grata y todo el tema, no consigue salir de ese bucle temporal. Claro, está atrapado ahí. Y así podríamos seguir con el Pelotón Chiflado, con Saint Vincent, bueno, con todo su toda filmografía, incluso con su especial de Navidad de Netflix de A Very Murray Christmas, ¿vale? Un especial que me flipa. Un especial que me encanta. O sea, todas las navidades lo veo porque me parece divertido. No sé. Es mi mierda, quiero decir. Claro, probablemente alguien que me esté escuchando ahora dirá, pero Martín, es infumable. Bueno, a mí me gusta y sale Miley Cyrus. Ya está. No necesito más. ¿Para qué más?